acostumbrada a estar frente a un jurado, pero no de esta forma. No era lo que esperaba. Fue un circo. Todo el caso. Siempre hay dos lados de la misma historia. Esta noche, Caso Criminal está en Robinson, Texas, una ciudad pequeña en las afueras de Waco. Justo antes del amanecer del 9 de noviembre del 2005, el Departamento de Policía de Robinson, Texas, recibió una llamada. La que llamaba era Darlene Gentry, una ex reina de belleza de 31 años. Darlene y su esposo Keith estaban juntos desde que se pusieron de novios en la secundaria. Salíamos mucho. Íbamos a bailar y cosas así. Estábamos siempre juntos, nos reíamos mucho, nos divertíamos juntos. Para nosotros era lo más importante. La joven pareja compró una casa y armó una familia. Tenían 3 niños pequeños. Trabajaban y criaban a sus hijos, era lo más importante para Kid. Ellos eran la razón de su vida y también de la mía. Eran la mezcla perfecta de los dos. Se podía ver la personalidad de ambos en ellos. Eran nuestra vida. Darlene Gentry aceptó hablar con nosotros acerca de lo que se convertiría en uno de los crímenes más sensacionales de Texas. Esa noche del 2005, Darlene dijo que su bebé estaba enfermo y que por eso había dormido en su cuarto en lugar de dormir con su esposo. Cuando fue a despertar a su marido esa mañana, escuchó un ruido. Noté que la puerta trasera estaba abierta porque sentí la brisa que venía desde ahí. Cuando fui a cerrarla, me di cuenta de que algo no andaba bien. El gabinete de las armas estaba abierto. Asustada y vulnerable, Darlene dice que empezó a llamar a su esposo, pero no hubo respuesta. Le seguía pidiendo que se levantara, que alguien había y me di cuenta de que el sonido venía de ahí. Darlene dice que cuando se acercó, vio la sangre en la cama. Kid emitía un sonido extraño y le salía una espuma rosada de la boca. Darlene afirma que no tenía idea de lo que sucedía, pero que la sensación de peligro era abrumadora. Y entró en pánico. Creo que entré en estado de shock. Supongo que fue porque estaba aterrorizada. Solo podía pensar en que los niños no entraran al cuarto. Unos minutos después de las 6 de la mañana, antes de que amaneciera, Darlene llamó a emergencias. Recibí una alerta del departamento sobre una invasión y robo en una propiedad privada. Decía que probablemente el propietario estaba herido. La policía se dirigió a la casa de los Gentry con la cámara de seguridad encendida. Los primeros oficiales llegaron a la escena. Como se informó de un posible tiroteo, todos los oficiales estaban en alerta máxima. Y fue... Había varias armas en el patio delantero de la residencia. Y con toda la familia Gentry y posiblemente el agresor dentro de la casa, los oficiales se prepararon para lo peor. Stand right here and just keep scanning. Don't let anybody near them guns. Mientras un oficial montó guardia junto a las armas, otros ingresaron a la casa. Fue un momento de gran tensión. Los oficiales debían buscar al intruso y poner a Darlene y a los niños a salvo. Y todo debía ocurrir lo más rápido posible. La casa debía estar segura antes de permitir que los paramédicos asistieran aquí. Después de revisar todas las habitaciones, quedó claro que si había entrado alguien, ya no estaba en la casa. You have any idea who this could have been? I have no idea. Okay, do you know which way they went? No, I saw nothing. Una vez despejada la casa, la policía concentró la atención en Kid Gentry. Tenía un disparo en la cabeza. This guy's bad shape. He got a hole in the head. Los padres de Kid, Waymon y Glenda Gentry, vivían en la casa de al lado. Llegaron de inmediato, pero la policía no les permitió entrar en la casa. Les pregunté qué pasaba y me dijeron, quédese afuera. No entre. Les dije que mi hijo, mi nuera y mis nietos estaban allá adentro, pero me repitieron, no entre. Los Gentry afirman que la policía no les dijo nada. No dijeron nada. Lo vimos cuando lo llevaban hasta la ambulancia. Fue un momento desgarrador. Waymon y Glenda estaban desolados. Lo único que pudieron hacer fue ver cómo la ambulancia se llevaba a su hijo al hospital. Mientras los médicos intentaban desesperadamente salvarle la vida a Kid, la policía seguía en su casa tratando de obtener información de la única testigo posible, Darlene Gentry.
La situación empezaba a abrumar esta mañana. En el circo sucedían muchas cosas. En ese momento, mis hijos tenían entre 5 y 1 año y medio de edad y estaban asustados porque no sabían qué pasaba. Finalmente permitieron que Glenda se reuniera con ellos. Una vez dentro de la casa, Glenda se hizo cargo de sus nietos y presionó a un detective para que le diera información de su hijo Kid. Pregunté qué había pasado con Kid y el oficial dijo que tenía un disparo en la nuca. Pregunté si estaba vivo y me dijo que respiraba cuando se lo llevaron. Eso fue lo que dijo. Después entré a buscar a los niños. Aún tenía esperanzas. Me dije a mí misma que tal vez no volvería a ser el mismo, pero que se salvaría. Los detectives registraron toda la casa. De inmediato se dieron cuenta de que no había puertas forzadas y que parecía que el gabinete de armas se había abierto con una llave. No faltaba nada. Las armas eran lo único que no estaban en su lugar y aparecieron amontonadas en el frente de la casa. Pero Darlene les había y que cuando vio que las armas no estaban, creyó que había un extraño en su casa. Los investigadores tenían sospechas. Había muchas dudas sobre el ataque a Kid Gentry. La escena del crimen registraba minuciosamente la casa de los Gentry. Los detectives le pidieron a Darlene que los acompañara a la estación para responder algunas preguntas. Lo único que ella quería era estar con su esposo en el hospital, pero igual aceptó ir. Ella dio su consentimiento, entonces le pedí que fuera a la estación de policía para poder tener una idea más clara. Darlene les dijo a los detectives que ayudaría en todo lo que pudiera. Permitió que le tomaran las huellas digitales y una muestra de ADN. También aceptó que se grabara su interrogatorio. Regresamos al departamento de policía y preparé una cámara con trípode para interrogarla. Unas horas después de que atacaran a su honor, y relató una vez más los hechos sucedidos esa mañana. Con la cámara encendida, él volvió a preguntarle lo que había escuchado, considerando que Darlene declaró que estaba durmiendo en el cuarto de sus hijos en el momento del tiroteo. I really appreciate your patience with me on this, Darlene, but I'm trying to figure out. You can hear the kids, but there had to have been a gunshot that went off inside that house, and gunshots are loud. And that's what I keep trying to physically wrap my brain about. I had the door closed to the kids' bedroom, but our bedroom, we always keep it open. Darlene declaró que se despertó alrededor de las 5:15, pero que enseguida volvió a dormirse. Algo debió haberme despertado. Escuché ladrar a los perros cuando me desperté, pero pensé, bien, los perros están peleando bajo la ventana. Es algo que repaso mentalmente todo el tiempo para tratar de saber qué fue lo que me despertó, pero no lo sé. La policía repasó su historia una y otra vez durante un lapso agotador de 2 horas. Ella se despertó porque escuchó la alarma del despertador que provenía de su cuarto. De camino a su habitación le pareció oír un sonido extraño que venía del cuarto de su esposo y sintió una brisa helada que venía del extremo de la casa. Entonces vio que la puerta trasera estaba abierta. Y cuando avanzó hasta el cuarto de su esposo, notó que el gabinete de armas estaba abierto y que las armas no estaban. Y fue entonces, en ese momento, que encontró a su esposo herido en la cama. El no saber qué pasó es duro, porque todos me miraban y pensaban que como yo estaba ahí, debía saber algo. Pero nadie pudieron en esa habitación. Darlene afirma que seguía preocupada por llegar al hospital, pero que le informaron que como era la única testigo, era importante que relatara todos los hechos. Cuando un oficial te dice que hagas algo, se supone que debes hacerlo. Y eso fue lo que hice. Poco después, llamaron del hospital para pedir a la policía que llevara a Darlene de inmediato. Kid Gentry tenía muerte cerebral. La única razón por la que los médicos le pidieron a la policía que me llevara al hospital fue porque querían mi consentimiento para donar sus órganos. En el hospital, Darlene y los padres de Kid tomaron la difícil decisión de retirarle el respirador y donar sus órganos. Él era el hombre al que amé y con quien tuve a mis hijos. Y estaba perdiendo esa relación. Una parte de mí aún se siente adormecida. No importa cómo sea uno, creo que... Mientras los Gentry trataban de asimilar el impacto de la situación, no podían dejar de pensar quién le habría hecho algo así a Kid y por qué. Rezaba para que no fuera nadie conocido. Era lo único que pedía, que no fuera conocido. El caso se convirtió en una investigación de homicidio. En la casa de los Gentry,
los investigadores empezaron a encontrar pruebas. En el fondo de un cesto de basura había un guante de látex. El guante estaba enrollado hacia abajo y adentro había un cartucho calibre 22 detonado. El detective me llamó cuando estaba en el hospital y me dijo que había encontrado un casquillo en el basurero. Me pidió que averiguara el calibre del arma con la que lo habían herido. Consulté con el médico de emergencias y me dijo que era un calibre pequeño, posiblemente un calibre 22. El padre de Kit les dijo a los detectives que le había dado a su hijo un revólver calibre 22 como regalo de cumpleaños un par de años antes. Todas las otras dieron en el patio delantero, excepto el revólver calibre 22. Los investigadores concluyeron que esa era el arma. La policía registró toda la casa en busca del arma, pero no lograron encontrarla. Buscamos en los conductos de ventilación. Fuera de la casa había un pozo y lo revisamos con un imán para ver si el arma estaba ahí abajo. Pero no pudimos encontrarla. Los investigadores tenían muchas preguntas y muy pocas respuestas. Una vez más, recurrieron a la única testigo, Darlene Gentry. Darlene estaba emocionalmente destrozada. Acababa de perder a su esposo, el padre de sus tres hijos. Pero aún así aceptó volver al departamento de policía para responder más preguntas. Darlene dijo que Kit le caía bien a todo el mundo, pero era obvio que alguien quería verlo. Necesitaban averiguar por qué. Pronto las preguntas empezaron a centrarse en Darlene y en su matrimonio. Darlene asegura que ella y Kit tenían un matrimonio muy feliz. Ningún matrimonio es perfecto. Si dijera eso, estaría mintiendo porque algunas veces discutimos por pequeñeces. ¿Era posible que una discusión por un tema menor fuera motivo para un asesinato? No parecía posible, pero cuando la policía profundizó en su historia, descubrió algo que encendió una señal de alarma. Darlene era enfermera profesional, y cuando los oficiales supieron que no le había dado ningún tipo de auxilio médico a su esposo moribundo, tuvieron fuertes sospechas. Las personas actúan en forma diferente frente a una situación traumática, pero por su entrenamiento y experiencia y a la víctima, especialmente si era su esposo. Darlene admite que no hizo nada para ayudar a su esposo, pero asegura que fue porque solo podía pensar en sus hijos. Cuando vi la sangre, inmediatamente tuve el instinto de proteger a mis hijos. No sé por qué no hice algo más que pensar en ellos, pero supongo que el instinto maternal superó el instinto de enfermera. Los investigadores se concentraron más en Darlene. Ella empezó a sentir la presión. Cuanto más le preguntaban sobre su matrimonio, más dudas empezaba a tener ella misma sobre el tema. A medida que el teniente O'Connor seguía presionándola, Darlene empezó a quebrarse. Finalmente, cuando comprendió que era una sospechosa potencial de asesinato, Darlene solicitó un abogado. I'm just afraid that I'm gonna get involved. You know what? I'm trying to tell y'all exactly what I remember, and as I said, it's been a long day. Sure. And I don't want something, me trying to tell y'all something, to turn around and it come out not exactly what I meant and basically bite me in the butt. Basically, it's what I don't want to happen. Mi abogado me llamó y me preguntó, ¿qué haces ahí todavía? Le dije, resta posible, y él me dijo que me fuera, que no tenía que estar allí. Durante el tiempo en que Darlene estuvo en la estación de policía, los investigadores estuvieron en su casa buscando pistas. Cuando Darlene terminó el interrogatorio, le pidió a la policía que salieran de su casa y que no volvieran a entrar, a menos que tuvieran una orden de registro. Pero cuando dejaron la casa, los investigadores se llevaron el guante y el casquillo del proyectil que habían encontrado en la basura. Ya no eran desperdicios. Ahora,
eran su esposo había muerto y los detectives la sometieron a un interrogatorio agotador. Y hasta la acusaron de no responder con la verdad a todas las preguntas que le hicieron. Le dije que se controlara. Eso no era tomar a la ligera, como él trataba de decir. Y yo sabía que no era culpable, así que no tenía miedo. Para los padres de Kit, Darlene era de la familia. Les resultaba imposible pensar que hubiera tenido algo que ver con el asesinato de su hijo. Ella siempre fue muy buena. Siempre consideramos a nuestros yernos y nueras como nuestros hijos. Desde el momento en que conocieron a Darlene, pensaron que era la mujer ideal para su hijo. Todavía recuerdan los primeros tiempos que Darlene y Kit pasaron juntos. Parecían divertirse mucho. Siempre reían, bromeaban. Darlene tenía una hermosa sonrisa. ¿Sí? Hacían una linda pareja. La queríamos mucho. Sí. Toda la familia la amaba. Pero los Gentry notaron que el matrimonio de Darlene y Kit empezó a desmoronarse después del nacimiento de su tercer hijo. Se notaba que estaban enojados entre sí y no se hablaban. Se podía sentir la tensión. Lucía siguió investigando. Descubrió que la pareja tenía problemas financieros. Aparentemente lo que estaba haciendo Darlene era gastar el dinero. El dinero de la familia en otras cosas en lugar de pagar las cuentas. Él nos dijo que había recibido llamadas de dos compañías de crédito para reclamar unos pagos, pero no tenía ninguna tarjeta. Le dije que su madre también había recibido una llamada y que nosotros podíamos llegar a ayudar a resolverlo si tenía algún tipo de problemas, pero dijo no. Si arruinaban su crédito, lo destrozaron. Waymon y Glenda les dijeron a los investigadores que Kit confrontó a Darlene sobre el tema la noche anterior a su muerte. Darlene dice que discutieron, pero que lograron solucionarlo juntos. De hecho, tuvimos la conversación más civilizada sobre este tema que hayamos tenido en todo nuestro matrimonio. Discutimos varios temas, como la opción de cancelar el deudas. Darlene afirma que solo fue una simple conversación sobre finanzas entre esposos, pero para los investigadores fue otra señal de alarma. Y luego, descubrieron otra pista que les llamó la atención. Kit tenía dos seguros de vida valuados en $750,000. Es una cantidad importante de dinero y es un buen motivo para que algunos individuos concreten un homicidio. Darlene afirma que ella sabía todo sobre las pólizas de seguro, pero que nunca lastimaría a su esposo por dinero. Es mi percepción. Ninguna vida tiene precio. Para mí es así de simple. Él era mi esposo, el padre de mis hijos, y el dinero no significaba nada comparado con mis hijos y mi matrimonio. Pero la policía sospechaba de Darlene y las pruebas no respaldaban su teoría de que un extraño había entrado. Los investigadores descubrieron huellas digitales en el gabinete de las armas y en un revólver que hallaron en el jardín. Pero no eran de un extraño. Pertenecían a Darlene. Obviamente había huellas mías por todos lados. Yo vivía ahí y era la que limpiaba toda la casa. Él dejaba sus cosas por todos lados y yo era la que se encargaba de recogerlas y de ordenar todo en su lugar. Pero la policía también estaba interesada en los resultados de las pruebas de ADN del guante de látex que encontraron dentro de la casa. Cuando llegaron, los resultados demostraron que tenía sangre de Kit en el exterior y ADN de Darlene en el interior. Pudieron relacionar el ADN del guante con el de la señora Gentry y se determinó que ella había manipulado esos guantes. La policía estaba convencida de que Darlene Gentry había asesinado a su esposo y había encubierto los hechos para que pareciera obra de un extraño. Pero Darlene asegura que el ADN en el guante de látex no... Encontrarán mi ADN en los guantes era lógico, porque yo los traía de mi trabajo. Kit tenía problemas de glucosa en la sangre y yo los usaba para eso. Esa es la explicación lógica para que los guantes tuvieran mi ADN. Darlene dice que los casquillos de proyectil también demostraban su inocencia. ¿Por qué se desharía del arma y dejaría en la casa una prueba tan importante? ¿Por qué sería tan tonta como para dejar esa prueba a la vista, pero tan inteligente para deshacerme del arma? No tiene ningún sentido. Pero para la policía sí tenía sentido. 3 semanas después de que Kit Gentry fuera asesinado, se emitió una orden de arresto para Darlene Gentry. Era una acumulación. Gentry era circunstancial. Los fiscales sabían que les resultaría difícil probar que había matado a su esposo. Sabíamos que podíamos obtener una acusación ante el gran jurado, un caso cerrado. Mientras tanto, Darlene trataba de recuperarse y seguir adelante con su vida. Decidió que ya no podía vivir en la casa donde habían asesinado a su esposo Kit.
y se puso en contacto con un constructor de viviendas llamado Robert Pavelka. Ella quería saber si tenía una casa a la venta. Le dije que acababa de vender una. Ella me dijo que tenía una casa en el vecindario y me preguntó cuánto costaría demolerla para dejar el terreno libre. Yo le dije que mejor buscara un terreno, que esa era una casa bastante nueva, era de los 80 y que tenía un costo muy alto si lo que quería era demolerla. Le comenté que tenía lotes a la venta. Pavelka le dio a Darlene las indicaciones para visitar un terreno libre cerca de una laguna. Unas horas después, ella volvió a contactarse con él. Me preguntó si el terreno incluía la laguna. Yo le dije que sí. Ella respondió que era perfecto por niños pescaran. Eso fue lo que le dije. Era algo que Kid siempre había querido tener. Pavelka dice que Darlene estaba tan entusiasmada con el tema de la laguna que no se sorprendió cuando lo llamó para decirle que compraría la propiedad. Unas semanas después, se reunieron para firmar los papeles. Cuando firmaron el contrato, ella me pidió que tapara la laguna. Me pareció muy extraño porque la laguna era el motivo principal para comprar el terreno. Darlene tiene su propia versión. Asegura que ella y su madre discutieron por la inseguridad y considerando que tenían tres hijos pequeños, decidieron rellenarla. Mi madre me dijo que debía pensar en rellenarla, así no tendría que preocuparme por la seguridad de mis hijos. Ellos eran demasiado pequeños. Pavelka sabía que Darlene había sido arrestada por el asesinato de su esposo y algo en su pedido de rellenar la laguna le pareció muy extraño. Esto durante 2 semanas. Primero, ella quería el terreno por la laguna y luego me pidió que la rellenara. Decidí llamar a un amigo. El amigo de Pavelka trabajaba para la oficina del comisario del condado. Él lo puso en contacto con el oficial de la policía montada, Steve Foster. Lo primero que pensé era que ella había arrojado el revólver al agua. Era una corazonada, pero Foster era un investigador experimentado y para él la historia de Pavelka solo tenía un significado. Darlene había arrojado el arma homicida en la laguna y ahora quería cubrirla. Por eso Pavelka llamó al teniente Tracy O'Connor. En cuanto me dio la ubicación de la laguna, le dije, apuesto a que el arma se encuentra ahí. Y él respondió que pensaba lo mismo. Llamaron al equipo de buceo de la policía estatal. 2 buzos empezaron a registrar la laguna. 15 minutos después de entrar en el agua, uno de ellos encontró algo y de inmediato sacó un revólver calibre 22. El revólver coincidía con la descripción del arma que faltaba de la casa de los Gentry. La policía pensó que había encontrado el arma homicida. Era una prueba clave, realmente necesitábamos el arma. Pero ¿de qué le serviría el arma si no podían relacionarla directamente con Darlene? Los investigadores diseñaron un plan para poder vincularla. Tratamos de pensar un plan para poder involucrarla más, porque ella podía decir que no había sido ella la que la había arrojado ahí. Queríamos lograr que confesara. Le pidieron colaboración a Robert Pavelka. Hablamos sobre cómo llevarla otra vez ahí. Se me ocurrió decirle que la laguna tenía que vaciarse y limpiarse antes de rellenarla, que había que sacar el agua. Pavelka llamó a Darlene para tenderle la trampa. Le dijo que investigadores supusieron que no pasaría mucho tiempo antes de que Darlene apareciera por la laguna para rescatar el arma. Y si lo hacía, estarían esperándola. Nuestra idea era quedarnos ahí y de esa manera mantener vigilada la laguna. También llevábamos una cámara de video para filmarla. Foster esperó en su auto a la entrada del camino y su compañero ocultó la cámara en el bosque cercano. Y entonces empezó la espera. Nos quedamos ahí toda la noche, pensando que ella vendría en medio de la noche, pero no lo hizo. Llegó el día sin que apareciera Darlene. Pavelka hizo otra llamada y le dijo a Darlene que no podría drenar la laguna hasta el día siguiente. La vigilia continuó durante varias horas y fue entonces que Foster divisó el auto de Darlene. Entonces la vi, estacionó el auto y bajó. Caminó por el bosque hacia la laguna. No podía llegar al teléfono lo suficiente. El compañero de Foster logró encender la cámara y ocultarse justo antes de que llegara Darlene. El plan funcionaba tal cual lo habían pensado. Aquí se ve a Darlene Gentry, atrapada por las cámaras, con las botas puestas y entrando en el agua. Ella recorre la zona, entra en la laguna, lleva una sonda y según se ve, empieza a buscar el arma. Se veía claramente que era ella en el agua, buscando el arma en el mismo lugar en que la hallaron los buzos. Darlene pasó casi 20 minutos en la laguna antes de irse.
Ella no sabía que habíamos encontrado el arma y que estaba en un laboratorio donde la analizaban para asegurarse de que fuera el arma homicida. Hubiera deseado poder salir del bosque con el arma en la mano y preguntarle, ¿esto es lo que busca? Cuando los fiscales vieron la filmación, pensaron que tenían la última pieza del rompecabezas. Pero también les preocupaba que resultara difícil identificar a Darlene en la imagen. Fue... ¿Están seguros de que era Darlene Gentry? Y yo les dije, era Darlene Gentry. Verifiqué el auto, era Darlene. No había muchas mujeres rubias caminando por el bosque y revisando la laguna en busca de un revólver. Eso fue suficiente para los fiscales. Estaban listos para ir a juicio. Con la evidencia que teníamos, logramos cerrar el caso. Ya no se trataba de un caso circunstancial en el que la defensa podía rebatir nuestros argumentos. Finalmente teníamos algo concreto en que basarnos. Y también tenían otra pista concluyente. El laboratorio de criminalística informó que el casquillo que hallaron dentro del guante de látex fue disparado con el arma que hallaron en la laguna. Con esta evidencia, los fiscales pudieron acusar a Darlene por el asesinato de su esposo, Kid. El juicio empezó el 6 de febrero del 2007. La fiscalía sabía que la ex reina de belleza y madre de tres hijos podía ser una... Tenían pruebas más que suficientes para lograr la condena. The evidence in this case is going to show to you that the defendant, Darlene Gentry, sitting here in this courtroom next to her attorneys, is guilty of the offense of murder. La fiscalía le dijo al jurado que Darlene había asesinado a su esposo y que luego había tratado de hacerlo pasar como el ataque de un extraño. Dijeron que la llamada a emergencias fue parte de su intento por alejar a la policía de su rastro. La reprodujeron en la corte. Nadie que encuentre a su esposo con un disparo llama a emergencias y hace un relato detallado de cómo entraron a la casa y de las cosas que pasaban y menciona en último lugar que su esposo tiene un disparo de esa forma. La fiscalía presentó evidencia física contra Darlene. El casquillo, el guante, el ADN, el hecho de que las armas estuvieran amontonadas en el jardín, el hecho de que sus huellas digitales estuvieran en una de ellas. Luego, los jurados vieron la prueba más contundente. El video que supuestamente mostraba a Darlene buscando el arma homicida en el lugar exacto donde la policía la había recuperado. El jurado vio el video atentamente y noté que les causó una impresión muy fuerte. Con las imágenes frescas en la mente del jurado, la fiscalía terminó su alegato. Darlene siempre negó haber matado a su esposo y estaba lista para relatar su versión de los hechos. Dijo que la teoría de la fiscalía de que ella no se preocupó por Kid era una mentira. Yo lo amaba, era el padre de mis hijos y nunca quise que le sucediera algo malo. Cada uno percibe las acciones de los demás a su manera y más conveniente para cerrar el caso como ellos querían. Darlene afirma que no tiene idea de cómo terminó el arma homicida en la laguna de Robert Pavelka, pero sostiene que ella no la puso allí y que no le importa que la policía crea lo contrario. Me parece bien, pero una vez más, que lo prueben. Yo no la dejé ahí y ellos no saben quién lo hizo. Darlene declaró que ella fue a la laguna ese día porque escuchó rumores de que la policía creía que el arma podía estar ahí. Afirma que Robert Pavelka le pidió que se encontraran allí. En mi mente, yo pensé que estaba bien, que podíamos encontrarnos y que allí, si hallábamos algo, habría alguien para decir sí, eso estaba allí. Y entonces podríamos llevárselo a alguien. Pero cuando llegó allí, Pavelka no aparecía por ningún lado. Darlene estaba sola, pero aún así siguió buscando el arma. Ahora admite que eso fue un error. ¿Por qué estoy aquí? Darlene insiste en que Robert Pavelka la citó allí. Pero Pavelka niega haberle dicho a Darlene que se reuniría con ella en la laguna. Asegura que lo único que le dijo fue que debían drenar la laguna y que ella hizo el resto sola. Darlene cree que la policía usó a Robert Pavelka para emboscarla ilegalmente y que todo el caso en su contra estaba basado en una negligencia de la policía y la fiscalía. En verdad, Pavelka estaba en el estrado diciendo que las conversaciones telefónicas entre nosotros estaban grabadas. El oficial de la policía montada declaró que no había grabaciones. Ninguno tenía idea de cómo fueron en realidad las cosas, cómo podían creerles. Cada testigo que subía al estrado contradecía al anterior y al anterior, y en realidad lo que hacía el jurado era permitirlo. Con respecto a la evidencia falsa, Darlene afirma que alcanza con ver el testimonio del detective Knoll sobre el casquillo calibre 22. Knoll dijo que
Registraron todo. Y convenientemente había un cesto de basura que nadie más que él quiso revisar y que justo ahí encontró el guante. Él afirma que encontró el guante dentro del cesto de basura. Y los forenses en la escena dicen que ellos encontraron el casquillo, pero ni siquiera hay fotos del guante dentro del basurero. De hecho, había fotos en la escena del crimen de todas las pruebas halladas en la casa de Darlene, excepto del guante y el casquillo del proyectil. Pero ¿por qué la policía y los fiscales querrían inculparla a ella? Darlene dice que es sencillo. Necesitaban un culpable y entonces decidieron que ella era la asesina. A partir de ahí, todo lo que investigaron se basó en el hecho de que me creían culpable, de que yo lo hice, y ese fue el resultado. Darlene asegura que la prueba de eso está en las imágenes de las cámaras del patrullero, tomadas menos de 7 minutos después de que la policía llegara. Había llegado la hora de que Darlene presentara su caso. El recinto estaba invadido por la atención, a la espera de una defensa vigorosa. Pero nadie tuvo la oportunidad de escucharla. Pedí varias veces que me dejaran declarar, pero mi abogado dijo que no lo creía necesario, porque ellos cambiarían cualquier cosa que yo dijera. Para sorpresa del jurado y de Darlene, la defensa no hizo un alegato y no llamó ni a un solo testigo. El abogado dijo que no tenía preguntas y yo pensé, ¿qué está diciendo? ¿Por qué no llama a ningún testigo? Pensé que era una broma. La forma en la que se manejó no era la que yo esperaba. Tartamudeaba y todo parecía una broma. No tenía idea de lo que pensaba o a dónde quería llegar con esa estrategia ni por qué la había elegido. El jurado tardó solo 5 horas en volver con el veredicto. Darlene Gentry fue sentenciada a 60 años de prisión por asesinar a su esposo. Darlene afirma que cuando escuchó el veredicto de culpable, se quedó paralizada. Honestamente, no sé cómo explicarlo. Estuve como en un estado de shock durante todo el caso. Fue un circo. Todo el caso fue un circo. Para los Gentry que siguieron desde la primera fila todo el proceso, fue un momento desgarrador. Triste pero feliz. Triste por ella. Y porque se demostró que ella era la homicida. Eso se probó, pero contento de que el juicio hubiera terminado. Inmediatamente después del juicio, Darlene presentó una apelación. Afirmaba que la evidencia clave, el video en el que ella aparecía en la laguna, nunca debió mostrarse al jurado, porque toda la operación de emboscada fue producto de una acción ilícita de la policía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a encontrarme con él? No podía dejar de pensar en eso. Debí hacerle caso a mis instintos, porque entonces no estaría en este momento sentada aquí ahora. El jurado falló en su contra. La condena siguió en pie. Luego, en febrero de 2010, Darlene cuestionó la sentencia alegando 15 cargos de conducta dolosa por parte de la policía. Actualmente, una corte de apelaciones revisa su caso. No sé cómo terminará todo esto porque existen demasiados errores. Yo tuve fe en el sistema, pero el sistema me defraudó y ahora no sé cómo resultará todo. Hay demasiadas formalidades que tienen que hacerse muy bien. La policía y los fiscales rechazan rotundamente todas las acusaciones de Darlene. Estamos seguros de que acusaciones como las de implantación de evidencia son absolutamente irreales. Por lo tanto, estamos dispuestos... Hablé con la oficina del fiscal. Me resultó absurdo. Nuestra constitución garantiza que el acusado pueda apelar, pero creo que muchas de sus acusaciones son algo ridículas, como por ejemplo el pedido de un habeas corpus. Pero yo no soy abogado. Soy investigador y mi trabajo es investigar los casos, tratando de hacer todo lo mejor posible. Yo no maté a mi esposo. Amo a mis hijos y a toda mi familia. Para los Gentry, las apelaciones de Darlene fueron un recordatorio constante de su dolorosa pérdida. Es muy penoso porque en el momento que pasó no sabía nada. Perdimos un hijo y también una hija. Darlene dice que entiende por qué los Gentry, y especialmente Glenda, sienten que ella es responsable del asesinato de Kid. Ella necesita un cierre y no la culpo. Necesita a alguien a quien culpar y yo soy la persona que eligió. Era su hijo, pero ella olvida que también era mi esposo. Mientras Darlene cumple la condena, sus suegros crían a sus 3 hijos. Creo que ella se perdió de disfrutar la vida con sus 3 niños. Son adorables. Son buenos niños. Extrañan a su padre. Ojalá ya lo sepa. Los niños no tienen contacto directo con su madre. Gracias por acompañarnos.